Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí el día de hoy. Bienvenidos al tercer Show and Tell de Honduras. Este Show and Tell va a ser la culminación de nuestro Show and Tell anterior. Hubieron dos presentaciones que quedaron pendientes en el Show and Tell de Honduras y Puerto Rico. Hoy vamos a ver las dos presentaciones de Honduras que no pudimos mostrar ese día. Estas son Pifias filatélicas por Edgardo Alegría, Canes catastróficos en Honduras por Yuri Montes. Adelante, Edgardo. Bueno, vamos a compartir. Sí. Perfecto, ya vemos tu presentación, Edgardo. Se lo puedes poner en modo de presentación. Sí. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, ya estamos, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Ya lo recibieron? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad nuevamente. Se me ocurrió hacer la presentación a raíz del huracán Eta que nos fue en noviembre pasado, por lo cual se vio afectado uno de los antiguos puentes ferrocarriles en el norte del país, el puente llamado La Pimienta, que está ubicado en el departamento de Cortés, en la sección última a donde llegó la vía férrea. Este puente ya estaba en desuso, pero era un puente icónico por la importancia del tiempo que se usó. Este puente fue construido en 1914 y en 1915, a raíz de que era una obra de progreso, se emitió un sello postal dentro de una serie de los sellos, dentro de los cuales habían dos valores de la misma serie que representaban al puente. A raíz del huracán, el puente agarrado por la corriente fue un evento que dio mucho que hablar y los noticieros escritos y televisados dieron resuelta a las más disparatadas historias sobre espía que representaba el puente, ya que la estampilla en sí había sido usada para la contramarca de correo aéreo en 1925, de donde surge la Honduras Negra, de la cual solo hay una estampilla en la actualidad. Pero como ninguno de los reporteros, los diarios ni de televisión sabe la historia, se dieron a comunicar que esta valía millones de dólares. Así que empezaron a llamar y a la sección fidelica nuestra, porque todo el mundo que tenía una creía que se había vuelto millonario de la noche a la mañana. Así que eso pues se aclaró por notas que la Federación envió a esos medios para que finalmente pues se dijese la verdad sobre ello. Sin embargo, a raíz de esto me dio curiosidad y me di cuenta que la estampilla tiene el puente representado únicamente con seis soportes. Aquí los pueden ver ustedes que van en pares y por la perspectiva pues se nota al lado izquierdo los pares y luego se van corriendo hacia la derecha. Me dio curiosidad porque el puente real tenía 13 soportes y son muy distintivos. Así que llegamos a la conclusión de que
el puente en sí no tenía una representatividad postal. El único otro puente que tenía 6 soportes era el puente sobre el río Chalmelecón, que cruzaba mucho más arriba, al norte. Sin embargo, este puente fue construido mucho después, en 1950, cosa que no tenía nada que ver con el puente de la Pimienta. En conclusión, llegamos pues a determinar que la estampilla no representa al puente, sino que únicamente una alusión al mismo. Después de que se dio este incidente, pues me pregunté, bueno, en todo el mundo se cuecen habas. Y para no hacer la presentación muy corta, se me ocurrió que investigando un poco más, se podrían encontrar, como ya se han encontrado repetidamente, errores de todo tipo. Así que considero que esta es la parte alegre, la parte divertida de la filatelia, ya que los filatelistas, con el ojo detallista y agudo que tienen para determinar todos estos errores, no se pasa un tan solo error sin que sea publicado. Así que les voy a hacer una presentación breve de los errores más significativos en la filatelia. En primer lugar, tenemos aquí esta emisión de Chile, donde se dio lo mismo. No cabían las 6 cuerdas de la guitarra y solo le colocaron 5. En esta estampilla de Chad, a un camello le falta una pata. Lo analicé bien en todas las perspectivas posibles y, en efecto, el primer camello de la derecha solo tiene 3 patas. Esta es una emisión nuestra donde se incluyeron la pelota y el bate de béisbol para los Juegos Olímpicos de 1988, época en la cual el béisbol solo estaba como deporte de exhibición, no como competencia oficial. Esta es una estampilla icónica donde Roosevelt tiene 6 dedos, tiene 5 dedos principales y el pulgar. Aquí más bien le aumentaron. Yo diría que tal vez ese error físico no es tanto como el filatélico, ya que esta estampilla se emitió con el propósito de fomentar la filatelia. Lo que encuentro inconcebible es que Roosevelt esté tomando con sus dedos la estampilla y no con una pinza. Así que creo que ese es un error peor. Este es otro error en que se le ha agregado más elementos de los necesarios. Una serie de Angola, donde se le agregó un 0 de más a la cantidad que querían representar. Aquí tenemos un sello argentino donde la alegoría de la libertad tiene levantada la mano izquierda. Supuestamente la mano que está sobre la Constitución es la de Perón, quien al tener la mano derecha sobre la Constitución se asume que tiene levantada la mano izquierda. Y todas las juramentaciones se hacen levantando la mano derecha. Este error sucede en muchísimas emisiones a nivel mundial. El único país que no lo ha cometido es Inglaterra, pero hay que ver la tradición marítima que tienen. Las velas están infladas soplando hacia una dirección y las banderas están en la dirección opuesta, cuando en realidad deberían de llevar la misma dirección donde soplan las velas. Esto se encuentra muy, muy a menudo en series por todo el mundo.
A esto le llamo yo viñetas adaptadas. No son errores en realidad, sino que se toma un elemento famoso de una pintura y se adapta a lo que la emisión quiere transmitir. En este caso, pues la pintura muy famosa de Whistler's Mother, se le quitó el cuadro del fondo y se le agregó un jarrón con flores. En Estados Unidos hubieron protestas por esto, porque estaban quitándole la verdadera representatividad de la pintura. Esta es otra estampilla muy famosa sobre la entrada de las tropas norteamericanas cuando liberaron París. El fondo se miraba muy vacío y le agregaron los 6 bombarderos, que en realidad pues representaban tal vez la fuerza principal durante la liberación. Otro error de imagen en una serie nuestra, la serie del presidente Luis Gran, es una serie CIVEC, donde la imagen de los primeros 11 sellos, el presidente está viendo hacia la derecha nuestra, y en los valores de 2, 5 y 10 pesos está viendo hacia la izquierda, o sea que invirtieron la imagen, tal vez para darle o acentuarle la diferencia, ya que los sellos de 2, 5 y 10 pesos son mucho más grandes que los de las denominaciones bajas. El error es que al invertir la imagen, el traje queda con la solapa traslapada hacia la izquierda, cuando en la vestimenta masculina, pues la solapa traslapa hacia la derecha. Y este es otro problema de imagen, donde en este sello australiano el diseñador colocó la imagen de su padre en vez de la del homenajeado. Esto, sin embargo, ya raya en el delito. Este es otro sello emitido en Honduras en honor al presidente Franklin Roosevelt. Cuando salió el primero, los oficiales norteamericanos se quejaron debido a que la imagen de Roosevelt aparecía enfermo y avejentado. Entonces se ordenó una nueva emisión con la imagen mejorada. Para que se notara la diferencia, lo que hicieron fue hacer la columna más delgada y colocar en el pedestal el nombre completo de Franklin Delano Roosevelt, mientras que en la primera solo decía FDR. Este es un caso de México, donde en 1969 se conmemoraba a Fray Junípero Serra, sin embargo, colocaron la imagen de su homólogo Francisco Palou. Este es un caso muy emblemático y reciente. En el 2011 se sacó esta emisión del USA Forever. Posteriormente, un filatelista se dio cuenta que la imagen no era la de la Estatua de la Libertad en Nueva York, sino que en Las Vegas, y se nota por las líneas ondulada de la de Nevada y la línea casi recta, perdón, la línea ondulada de la original en Nueva York y las líneas rectas de la escultura. El gobierno de Estados Unidos, la oficina postal, recibió una demanda del escultor y la zanjaron pagándole 3,5 millones de dólares. Sin embargo, creo que en aras de justicia tenían que haberle dado por lo menos 1 millón al filatelista que descubrió la diferencia. Pero el error clásico que se ha hecho en Estados Unidos es en la emisión de Leyendas del Oeste, donde conmemoraban a Bill Pickett
cuando salió la emisión, los familiares de Bill Pickett se dieron cuenta que no era la imagen de Bill Pickett, sino que la de su hermano Ben Pickett. En este caso no hubo una satisfacción monetaria, sino que ya que había salido a la venta la serie inicial, lo que hicieron fue sacar igual cantidad de la serie correcta para evitar la especulación. A esta yo le llamo viñetas históricas, como es el caso de esta pintura emblemática de Dioscoro, Teófilo, Puebla y Torín, pintor español que realizó la pintura en 1862 para conmemorar el descubrimiento de América. En ella tiene todos los elementos muy imaginativos del descubrimiento. La llegada de Colón arrodillado, una persona agachada, abrazando la tierra, como dando gracias por haber sido liberados. Disculpen, estoy muy cerca del aeropuerto. Todo estaba bien, y los indios perplejos, escondidos tras los matorrales. El único problema es que en el primer viaje de Colón no viajó ningún cura. Era un viaje puramente comercial, tratando de llegar a las Indias para controlar el monopolio a los portugueses del comercio de especias. Esto, pues, no se hizo evidente hasta muchos años después, ya que en todos los textos escolares se usó como un referente del descubrimiento. Y aquí solo tengo pues tres ejemplos clásicos. Sin embargo, esto lo pueden encontrar en docenas de países. Este es un error garrafal de Dominica, conmemorando el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, donde dice que los cohetes B-2 son lanzados contra Berlín, cuando, como todos ustedes saben, los cohetes B-2 fueron invento de los alemanes. Este es un error de una serie cubana en honor a Máximo Gómez. La original de 1954 establece que el nacimiento del generalísimo Máximo Gómez fue en 1833. Se dieron cuenta del error. En 1961 realizan una nueva emisión y le ponen un signo de interrogación. Finalmente, pues, llegaron a un acuerdo que el nacimiento de él fue en 1936. Este es otro error de la emisión italiana de 1961, conmemorando la visita del presidente Gromory a Perú. La estampilla original muestra un mapa equivocado de la frontera peruana y ecuatoriana. Luego lo rectificaron. Sin embargo, recogieron las estampillas de la primera emisión y quedaron algunas por ahí a la venta, que según he visto, pues andan en los 500, $600. No sé si posteriormente alguien de los amigos peruanos podría dar un poco más de explicación al respecto. Este es un sello de Uruguay donde aparece el símbolo usado como algo genérico en la medicina. Sin embargo, el caduceo es un símbolo de Hermes, Mercurio, el dios griego del comercio y mensajería. La mitología griega dice que Mercurio iba caminando, vio dos serpientes peleando y ninguna vencía a la otra. Entonces él con su bastón la separó y acto seguido se enroscaron en el bastón y se quedaron viendo a una misma altura, lo que simboliza la igualdad de fuerzas que debe de haber en el comercio.
debe haber un balance entre todos los factores que se juegan en el comercio. Mientras que el símbolo de la medicina es el báculo de Esculapio. Igualmente, Esculapio iba caminando, vio una serpiente, la golpeó en la cabeza y quedó aturdida. Luego llegó otra serpiente y vomitó unas hierbas y la serpiente herida las comió y se sanó. Entonces, desde entonces quedó como símbolo de la medicina. Esta es una estampilla que ha creado mucha polémica. Ríos de tinta se han escrito en pro y en contra de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Yo no voy a debatir si es correcto o incorrecto, aunque a mi parecer, pues sí, fue correcta la llegada. Ya se han dado explicaciones muy amplias sobre el porqué, ¿verdad?, de la bandera ondeando, la sombra del módulo y del astronauta están hacia la derecha y la sombra del pedestal de la bandera está hacia la izquierda. Bueno, el caso es que igual que la estampilla de la llegada de Colón a América, ha sido emblemática y se ha usado pues, por muchísimos países. El consuelo es que si los que dudan de esto todavía, pues han de saber que después del Apolo 11 hubieron 5 misiones exitosas a la Luna. El Apolo 12, 14, 15, 16, 17. O sea que 12 personas han puesto sus pies sobre la superficie lunar. Lo que encuentro inconcebible, y lo que yo llamo, pues esto es una metida de pata, Neil Armstrong descendió del módulo lunar y el primer pie que colocó sobre la luna fue el pie izquierdo. En esta estampilla de Ayman coloca el pie derecho. Este es algo muy común, los errores en los nombres, más que todo en los nombres científicos de flora y fauna. Esta es una serie de palaos donde conmemoran las montañas más famosas del mundo. En este caso, conmemoran al monte Huascarán en Perú, no en Nepal. Y dicho sea de paso, ellos escriben Huascarán con dos R's cuando es con una. Este es otro sello bonito, pero equivocado, ya que en Laos la circulación vehicular es por la derecha. La estampilla la mandaron a imprimir en Tailandia, donde la circulación es por la izquierda. Así que cuidado con eso. Este es otro error en Estados Unidos, donde se conmemora el Pony Express. En la primera estampilla, pues se le olvidó al jinete llevar las alforjas con el correo. Esto se corrigió en 1960, donde correctamente diseñan la montura con 4 alforjas. Para los que han cabalgado al galope alguna vez, también se tiene que dar cuenta que cuando uno corre sobre un caballo, la inclinación del cuerpo es hacia adelante para contrarrestar la fuerza de empuje del caballo. Y las riendas también tienen que ir un poco tensas para poderle dar dirección al caballo. Si las riendas van flojas, como en la primera estampilla, el caballo va a agarrar para donde quiera, porque no siente ningún giro del jinete. Este es un caso de Francia, donde el diseñador pues dibujó la cadena en 2 partes, pero se le olvidó darle continuidad en la parte superior. Cuando uno hace estos análisis, uno tiene que leer bien la historia detrás de cada estampilla.
como en este caso de José Rizal, él es un mártir de la lucha de la independencia en Filipinas, él murió fusilado y era un gran deportista de esgrima, era campeón en Filipinas. Sin embargo, los primeros Juegos Olímpicos modernos se celebraron en Atenas en 1896. Él ya había muerto para cuando esa Olimpiada se llevaron a cabo. Por lo que antes de esa época no había todavía un reglamento olímpico sobre esgrima. Así que se le puede perdonar a los diseñadores el hecho de que no tenga careta. Eso es imperdonable cuando décadas posteriores Bulgaria y San Marino cometen el mismo error, cuando ya estaba reglamentado el uso de caretas. Aquí, en la última que yo tengo, esta es una estampilla emitida por Paraguay, conmemorando una campeona austríaca. Claro que como es una conmemoración personal, no es genérica, tiene que aparecer la cara de ella. Lo que creo que es equivocado es que ella esté en una pose de acción, por lo tanto tendría que tener la careta. Para haberla hecho correctamente tenía que estar en una posición de descanso, mi opinión, ¿verdad? Bueno, esta es la última y yo creo que aparte de lo divertido que esto resulta, la conclusión seria es que todos los correos deben de tener un consejo filatélico donde se puedan consensuar las opiniones y evitar de esta manera cometer los errores como los que le he presentado y otros muchos que tal vez escapan a esta presentación. Muchas gracias por todo. Y las preguntas pues serán gustosamente contestadas al final. Muchas gracias, Edgardo, por tan bonita presentación. Si puedes dejar de compartir. Sí, gracias. Y ya está listo Yuri Montes, que nos va a dar la segunda presentación del día de hoy. Buenas tardes. Inicialmente, esta presentación comenzaba como Huracán Jeremy, pero luego pues se le agregó otros temas filatélicos para que se viera un poco más vistosa. Nosotros aquí trataremos de hablar de los huracanes que más han afectado a Honduras desde el punto de vista catastrófico, es decir, desde el punto de vista económico y de muertes. En primer lugar, una introducción. Los huracanes, la práctica de ponerles nombres existía desde finales del siglo XVIII. O sea, esto ya era una, ya tenían, digamos, no una norma, pero sí, ya habían nombres a partir de esta época. Pero en 1825 se estableció por primera vez un nombre para un huracán, que se puede decir que se sabe a ciencia cierta, que es el huracán Santa Ana, que fue el que azotó Puerto Rico en 1825, el 26 de julio. El actual sistema de nombres fue inventado por el meteorólogo australiano Clement Leonard Rudd a finales del siglo XIX. Él empezó primero utilizando las letras del alfabeto griego. También él se sirvió de personajes mitológicos y de nombres de mujeres. Es más, dicen también que políticos que, digamos, no los consideraba que eran buenos políticos, les ponían los nombres de los huracanes. Pero no fue hasta principios del siglo XX que los huracanes que golpeaban las islas españolas del Caribe eran llamados según el santo patrón del día. Es decir, si llega ese día, era el día de San Benito, ese día el huracán se llamaba San Benito. Fue hasta 1953 que el Servicio de Meteorología de Estados Unidos empezó a elaborar listas de nombres a utilizar a nivel global y solo incluyeron nombres femeninos. ¿Qué pasó? Décadas después, los grupos feministas criticaron la decisión del Servicio de Meteorología de Estados Unidos al considerar que solo usar nombres de mujeres para designar huracanes era una forma de machismo, ¿verdad? Porque el huracán es destructivo, incontrolable. Entonces, pues decidieron pues, que se tendrían que alternar los nombres, no solo utilizar nombres de mujeres. Y fue
que finalmente en 1979 empezaron a alterar nombres masculinos y femeninos, manteniendo el orden alfabético. En la actualidad, la Organización de Meteorología Mundial, con sede en Suiza, creó una lista donde aparecen los nombres de los huracanes que tendrán en un periodo de 6 años. Es decir, se hace una lista, digamos, de ahorita del 2020 al 2026. Y se repite nuevamente del 2027 al 2013, sería. En esta es una lista cíclica. Entonces, ¿cómo van? Aparecen solamente 21 nombres de las letras del alfabeto. Y se omiten, la letra Q, la U, la X, la Y y la Z, por los pocos nombres que comienzan con las mismas. Pero, ¿qué es lo que pasaba cuando ya si había más de 21 fenómenos? Entonces, se introdujo que todos los siguientes huracanes o tormentas o fenómenos en general llevaran las letras del alfabeto griego. Entonces, por eso hay el alfa, el beta, el gamma, delta. Vino el eta, que es la séptima letra del alfabeto griego. Luego vino teta, que se formó, no recuerdo sinceramente, pero iota, que fueron los dos huracanes que pegaron al Centroamérica, llevaron estos nombres. ¿Por qué? Porque la temporada de huracanes fue tan alta que se tuvo que utilizar hasta 10 letras del alfabeto griego. Esto es síntoma del cambio global. Eso es lo único que les puedo explicar. Bueno, en síntesis, cuando ocurren todos estos fenómenos y hay un huracán, digamos, que ha sido muy destructor o devastador, o también se dice que por respeto a las personas que murieron, se van siendo eliminados. Así, por ejemplo, el huracán Mitch de Honduras de 1998, se elimina la lista y, digamos, ponen otro con nombre Marta o Marcos, o correspondiente al nombre de la mujer. O lo mismo Katrina, se quita la K y se le pone otro con Karen, etcétera. Entonces, más o menos así se maneja, digamos, el nombre de los fenómenos tropicales, que pueden ser, según su velocidad, convertirse en huracán 1, huracán 2. Primero comienza una depresión y luego una tormenta. Más adelante aquí sale una pequeña tabla donde se explica lo que es cada uno de ellos. Una depresión tropical, por ejemplo, si ustedes ven en la tabla, se ve que la velocidad del viento es de 0 a 62. Y también la presión central del fenómeno es otro de los elementos que toma en cuenta. Luego abajo tenemos tormenta tropical de 63 a 118 kilómetros. También tenemos la presión tropical de 280 hectopascal. Y tenemos la marea de 280 hectopascal y 0 metros. Y seguimos continuando. Huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4 y 5. Tanto la velocidad como su presión. Como pueden observar ustedes aquí en este mapa de Honduras, los huracanes con los que vamos a tratar ahorita son 5, que digamos son los que afectaron principalmente a Honduras. Uno de ellos fue el Jeremy en 1936. Luego fue el huracán, no fue huracán este fue tormenta, Gilda. Pero Gilda, si ustedes ven el cursor, cruzó todo esto paralelamente a la costa norte. Generalmente este tipo de huracanes, cuando lo hacen paralelo al país, aunque sea una tormenta, esto se convierte en un desastre. ¿Por qué? Porque esta zona de Honduras, donde están aquí la Lima, Pimienta, aquí es el Valle de Sula, y aquí se inunda por completo. Y esta zona de Trujillo acá es el Valle del Aguán. Entonces, todo esto, cuando hay un huracán que camina en forma paralela, señores, esto es un mar, tristemente para todos los que vivimos aquí en la costa, ya que yo resido aquí en San Pedro Sula. Perdón. Toqué algo ahí más. Bueno, como les comentaba, todas estas zonas se inundan, entonces estas son las zonas más propensas que cualquier tormenta que llegue al país sean las que primero se destruyan. Entonces, entrando al tema, comenzaremos con el huracán Jeremy o Haití de 1935, tienen ambos nombres. En esa época todavía no habían los nombres prácticamente, digamos, una forma de una regla, pero como este fue tan desastroso, se le recuerda por Jeremy. Jeremy es una ciudad que queda en la península de Tortuga, en Haití, donde ahí cobró la vida de 2,000 personas. Este huracán duró del 18 al 27 de octubre de 1935. Si ustedes ven aquí el mapa a la derecha, este huracán fue un huracán que tuvo un movimiento bien extraño. Aquí por la isla de Swan. Perdón, la isla Core Island. Swan Island aquí, perdón. Core Island de Nicaragua, y camina hacia Jamaica, luego da una vuelta aquí por Cuba y luego retorna nuevamente a Centroamérica entrando por el Cabo de Gracias a Dios. Aquí, donde observan acá, es la
en la península de Tortugas, donde está la ciudad de Jeremy, donde solo aquí hubieron 2.000 muertos. Este fue, digamos, uno de los ciclones más destructivos en las Antillas Mayores. Como les comentaba, murieron 2.200 personas, pero en Honduras murieron solamente 150. Esta tormenta, como les comentaba, se desarrolló el 18 de octubre y tuvo esa ruta. Como categoría 1 fue su apogeo. Y luego, como les comentaba, hizo la inversión en Cuba el 23 de octubre, regresando a Centroamérica. ¿Cómo comenzó el tema de los huracanes? Pues en mi colección tenía estas postales. Este es un Echamelecón, que la fotografía es del 26 de octubre de 1935, que concuerda con las fechas del huracán, ¿verdad? Esta fue enviada desde la CIMA y enviada a Luis en Estados Unidos. Generalmente, lo que me llamó la atención poderosamente de escribir este artículo era la misma fecha, según el autor, porque es un autor desconocido, en Chamelecón, en Pimienta y en La Lima. Y lo que llama más la atención es que cómo tuvo tiempo el fotógrafo de tomar la fotografía en aquella época. Si miren, ahorita que nosotros tuvimos estos dos huracanes, el ETJ, quedamos incomunicados. No se podía pasar de San Pedro Sula a La Lima o de San Pedro Sula hacia Villanueva. Y en aquel entonces esta persona fotografió estas escenas del huracán Jeremy. Realmente aquí no dice el nombre, pero con la fecha lo podemos ubicar, se trata del huracán Jeremy, huracán Haití. Aquí luego tenemos otra fotografía de la ciudad de La Lima, donde se ve inundado completamente. Luego observamos aquí en Pimienta, donde se destruyó por completo lo que era la línea del tren, y fue el primer huracán que, digamos, hizo desde el punto de vista económico una gran pérdida en el país, alrededor de 12 millones de dólares de esa época. Aquí tenemos una tabla resumen, donde el total de muertes, si ustedes observan, Honduras pues sufrió menos, digamos, pero la que sufrió más fue Haití, pero en cuestión de dinero las pérdidas fueron para Honduras, que más que todo fueron los que eran los cultivos de las compañías bananeras del país. Lo que sí se sabe es que de estas 150 personas murieron 70 en lo que es Corocito, en Colón. Si ustedes se recuerdan en el mapa donde estaba Trujillo, es la zona de La Guán. Dicen que estas lluvias torrenciales estuvieron cayendo, y el río se salió, el río Aguán, irrumpió toda esta zona, y ahí murieron estas personas. Se dice, esto lo he leído no solo en varias fuentes, que no sé si esto es parte de la leyenda o parte de la verdad, pero sí, porque realmente todo lo anterior sí lo encontré, digamos, en informes, pero siempre dice, lo voy a decir, ¿verdad? Lo voy a dejar para quedar en la duda, que dice que casi inmediatamente después del paso de la tormenta, una amplia zona de Honduras permitió una fuerte actividad sísmica. ¿Que será cierto? No sé, porque no, yo no encontré ningún dato, ningún número que realmente me dijera, hubo esto, ¿verdad? Porque hay tantas aplicaciones que incluso en nuestro iPhone o Samsung o lo que sea, tenemos una app que nos puede decir hasta tiembla en Chile, inmediatamente nos damos cuenta. Entonces aquí, sinceramente, pues yo lo dejo ahí, ¿verdad? Tal vez para mostrar más adelante si realmente hubo una actividad sísmica o fue parte de la, digamos, del pueblo hondureño en ese entonces. Luego viene la tormenta tropical Gilda, que fue del 24 al 27 de septiembre del 54. De esto no encontré nada filatélicamente hablando, no encontré fotos. Sí les puedo decir que vi una película de la televisión española donde se ve inundado por completo. Y lo interesante es que nunca se convirtió en huracán. Pero como les comentaba a ustedes, si ustedes ven el mapa, va cruzando cuando va en forma paralela a la costa norte, como que es el desastre. Si ustedes ven acá, lo máximo que alcanzó fue 110 kilómetros por hora y fue lo que más llegó a tener. Pero más sin embargo, inundó todo lo que es el Valle de Sula. Por ejemplo, se dice que se inundó alrededor de 1760 kilómetros cuadrados de tierra a lo largo de los ríos Chamelecón y Ulúa. Los ríos Chamelecón y Ulúa son los que bañan el Valle de Sula. En la película se muestran aviones, se ve que van tirando comida y dicen que vienen de la zona del canal de Panamá, y que concuerda con lo que investigué, ¿verdad? Que en ese entonces el presidente Juan Manuel Gálvez
pidió ayuda a Estados Unidos y en respuesta los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volaron y tiraron tirando alimentos, medicina y bolsas que se ve en la película. En este fenómeno tropical que fue una tormenta, murieron 29 personas. Luego, el tercer huracán fue el Fifi, que fue el 14 de septiembre al 24 de septiembre de 1974. Este huracán fue el que provocó más muertes en Honduras. Ojo, ¿va? Más muertes en Honduras. Porque el Mitch sí provocó 10.000, pero en toda Centroamérica. O sea, fue más desastroso si se habla como Centroamérica en sí. Pero el Fifi en Honduras provocó alrededor de 8.000, mientras que el Mitch provocó 5.600. Aquí a la izquierda, nosotros vemos un periódico de la época y abajo, si ustedes ven, es la ciudad de La Ceiba, completamente destruida, arrasada. ¿Por qué? Porque este huracán tuvo en la misma ruta que tuvo la tormenta allí, con la diferencia que como fue huracán, el desastre fue mayor. Si ustedes ven el mapa aquí, comienza acá como una depresión tropical, luego comienza como un huracán 2, y luego les voy a decir, aquí dice huracán 2, pero yo leyendo, solo le faltó un kilómetro para llegar al huracán 3, o sea que eso fue huracán 3. ¿Qué fue lo que pasó? Que este aquí, exactamente, si ustedes ven aquí el mapa, este es el departamento de Cortés, aquí toda la tromba de agua, así por decirlo así, entró acá, y esto fue lo que hizo que murieran tantas personas, 8.210 según el último, un estimado que vi yo, digamos, de la fuente más fidedigna, porque desafortunadamente aquí en Honduras no se hallan fuentes, unos dicen tantos, digamos, esto fue lo que se encontró más cercano. Entonces, cuando ocurrió este huracán, se consideró el tercer, hasta la fecha actual, ¿verdad? Es el tercer huracán más mortal de la cuenca del Atlántico. Solo por debajo del Mitch, en 1998, y el gran huracán de San Calixto en 1780. Como les comentaba, el Mitch fue el que entró por Santa Rosa de Aguán, que es esta zona de aquí. Fue el que provocó los 10.000 muertos en Centroamérica, pero solo 5.600 en Honduras. Y el otro gran huracán fue el San Calixto, que fue el que destruyó la isla de Martinica y sus alrededores. Y ese, según los datos que he leído, provocó una muerte de 25.000 personas, que si se considera la población de esa época, realmente fueron muchos los muertos. Fifi también es el primer huracán que deja costos superiores a los 1.000 millones de dólares en Honduras. Bueno, una vez que el Fifi se pasó por Honduras, terminó en Plasencia, aquí al sur de Belice, y ahí prácticamente se eliminó o desapareció el fenómeno. De Fifi no encontramos en ni postales ni estampillas, entonces, pero sí es necesario nombrarlo porque es parte de la historia de los huracanes catastróficos en Honduras. Luego tenemos el huracán Mitch, que creo que es el que todo el mundo se acuerda, el más fue tan impactante, porque fue un huracán 5-4 que estuvo prácticamente en la isla de Guanaja, se estuvo detenido ahí, y eso cayó agua a tal punto que destruyó el pueblo de Santa Rosa de Aguán. Cuando leí del pueblo de Santa Rosa de Aguán, me quedé asustado en el sentido de que, haciendo esta investigación, dicen que las calles, ese pueblo, es un pueblo que queda en el departamento de Colón, y yendo sería norte, sur, este de Honduras, yendo como para, gracias a Dios, y cabo gracias a Dios, si uno va siguiendo la costa. Ese lugar era un lugar donde sus calles, donde llegaban los carros, donde llegaba, digamos, automóviles. Bueno, resulta que en la investigación que hice ahorita todavía no hay carretera ahí, para que ustedes se den cuenta cómo quedó destrozado ahí, y también en parte la negligencia de nuestras autoridades. O sea, han pasado prácticamente, estamos hablando del 98 al 2018, estamos hablando casi hablando de 22 años, y todavía ese lugar no se recuperó. El huracán fue tan, digamos, fue un fenómeno tan catastrófico que tuvo importancia a nivel mundial, a tal punto que en la investigación encontré que en España se hizo un sello de 100 pesetas, que era una aportación voluntaria sin valor de franqueo, sino que era una manera de ayudar, pero no tenía ningún valor de franqueo. Entonces uno compraba y uno lo guardaba como una viñeta, y era pro damnificado de Centroamérica. Y en la estampilla que se ve al fondo, que se ve como una estampilla dibujada, ahí hace
algo conmemorativo al primer viaje de los reyes de España al continente americano. La revista National Geographic, al año siguiente, en noviembre de 99, editó un artículo completo sobre el huracán Mitch. Aquí abajo observamos el mapa. Si ustedes ven, aquí está Roatán, aquí Guanaja, y aquí donde dice 28, exactamente, 28 de octubre, aquí es Santa Rosa de Aguán. Luego el huracán atravesó todo Honduras, ya como depresión y tormenta tropical, pero ¿qué pasó? Toda esta agua también destruyó Honduras. Si ustedes observan acá, al fondo aquí es Tegucigalpa. Por ejemplo, este huracán Eta y Iota no hizo tantos desastres como el Mitch, porque este atravesó todo el país. El huracán fue tan desastroso, ¿verdad?, que vinieron muchas personalidades. Vino George Bush papá, vino en ese momento Hillary Clinton, vino Al Gore, vino el príncipe Borbón, que hoy es el rey de España, y el presidente de Francia, Jacques Chirac, entre otros. Si usted, entonces, para conmemorar esto, esto fue en febrero de 1999, el huracán fue en octubre, entonces sería para tres meses después, se emitieron dos pliegos de 16 estampillas, 32 en total, donde cada una tenía un valor facial de 5.40, donde si ustedes observan, se ven las personalidades que llegaron, se ve la destrucción que ocurrió en el país y le agregaron, digamos, algo temático, digamos, una flor, un pajarito, para llamar la atención de la hoja filatélica, que para mí, pues, muy bonita, pues, porque ha quedado como un recuerdo, pues, todas estas cosas después se van olvidando con el tiempo, y creo que desde el punto de vista fue una muy buena idea haber hecho esto. Como les comentaba, el huracán Mitch fue un ciclón muy poderoso que entró a Santa Rosa de Aguán, llegó a tener una máxima velocidad de 323 kilómetros por hora. Aquí, como les comentaba, causó la muerte de 9.086 personas. Ustedes en otros lados van a escuchar 10.000, incluso hasta 20.000, pero lo más real creo que según todas las fuentes que vieran 10.000, y aquí que utilicé fue 9.086 en toda Centroamérica y 5.677 solo en Honduras. Aquí está el otro pliego de estampillas, también mostrando todos los lugares de que se destruyó alrededor del país. Y con esto, pues se dio pues como una propaganda. Realmente en ese momento nosotros recibimos una ayuda increíble. Hago una comparación de lo que ocurre actualmente hoy, de lo que hoy no hemos recibido ninguna ayuda, pero de todo es sabido por el estado fallido en que actualmente vive Honduras, pues las ayudas, pues esa es una, ¿verdad? La falta de liderazgo y de credibilidad que tiene este gobierno actualmente, y la otra situación, la pandemia, que creo que todo mundo, la pandemia, cada quien tiene tantos problemas que hoy no se recibió la ayuda que se recibió en esa época, que a tal punto que vinieron a visitarlos, digamos, las personas más poderosas del mundo en aquel entonces, ¿verdad? Presidente de Francia, el príncipe de España, el presidente de Estados Unidos, vicepresidente, hasta senadores del Partido Demócrata, que en ese entonces, porque estaba gobernando Bush. Como les comentaba, ¿sí? Como les comentaba, el huracán se mantuvo estancado en Guanaja, eso fue lo que provocó todo esta destrucción, y además un punto muy importante es que de los 9.000 personas que murieron, 3.000 murieron en Nicaragua, en el famoso deslave, el volcán Casita, que destruyó Pozoltega en el departamento de Chinandega. Luego, finalmente, tenemos el huracán Eta y Iota, que esto, digamos, fue algo inusual. Como les comentaba, se hace la lista de 22 nombres, y si estos fenómenos son mayores a los 22, comienza a utilizarse el alfabeto, las letras del alfabeto griego. Fue tan inusual que se llegó a 31, 32 fenómenos, siendo el Eta el 29 fenómeno y siendo el Iota el 31. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros, pues en el año 2020 sí sufrimos, Honduras fue doblemente castigada. El huracán Eta fue un poderoso huracán de categoría 4, el segundo más fuerte de la temporada del Atlántico 2020, y duró del 31 de octubre al 14 de noviembre. El 2 de noviembre alcanza la categoría 4 y toca tierra el 3 de noviembre. Aquí, exactamente en lo que se llama el municipio de Bilwi, Bilwi es el Misquito, también se le conoce como Puerto Cabezas, en la región autónoma
de la costa de Caribe Norte de Nicaragua. Luego, el 4 de noviembre, como ven en el mapa, el huracán ETA ya ingresa a Honduras. Provocó pérdidas por 125 millones de lempiras, equivalente a 5 mil millones de dólares. Según lo que hicieron ahorita los cálculos, fueron 10 mil millones. O sea, lo que hicieron fue que salomónicamente dijeron estos dos huracanes fueron pérdidas de 10 mil millones, porque yo busqué, quería saber exactamente, porque en todos los informes dicen que fueron 10 mil millones de dólares, pero cuando uno busca cuál fue cada quien, lo que hicieron fue 5 mil y 5 mil millones. Entonces, pues, así lo estoy manejando yo también, pues seguramente fue la forma más fácil para verlo, pero al final, entre los dos fueron 10 mil millones de dólares en pérdidas. Era sin contar las pérdidas de empleo por parte de la población y los demás indicadores sociales, ¿verdad? Que dicen que el país se retrasará prácticamente, retornará unos 20 años atrás en vez de avanzar. En este huracán hubo 74 muertes. Y finalmente, tenemos el huracán... Finalmente tenemos el huracán Iota, que fue la tormenta más fuerte de la temporada, siendo el único en alcanzar la intensidad de categoría 5. Y este huracán ha sido el único, es el segundo huracán en tener categoría 5 en el mes de noviembre. El último o primero había sido el huracán de Cuba 1932. Su duración fue del 13 al 18 de noviembre del 2020. Y también entró un poquito más al sur de Puerto Cabezas, entró en Howlover, al sur de Bilwi, y hizo un recorrido diferente, cruzando Honduras y terminando en El Salvador. Como les comentaba, provocó pérdidas de 5 mil millones de dólares, que al final los dos fueron 10 mil millones. Y finalmente, pues, por lo mismo de las estampías, que todo esto que del COVID ha venido a esto a mermar todo, pero sí hubo una marca especial, ¿verdad?, que se aplicó en la ciudad de Tegucigalpa entre el 14 y 15 de diciembre del 2020, conmemorando la visita de hoy su majestad la reina doña Leticia de España, que venía con ayuda humanitaria tanto para los huracanes ETA y Iota y la lucha del COVID-19. Aquí vemos un sobrecito circulado a la izquierda, y a la derecha mostramos nosotros pues un poco más grande lo que fue la contramarca, donde dice aquí huracanes ETA y Iota. Esta marca, como les decía, solo fue aplicada solo a Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, y pues las preguntas están, cualquiera que tenga una pregunta o duda, pues está libre de hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias, Carlos. Si puedes dejar de compartir tu pantalla. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Si hay preguntas por ahí. Por mientras están las preguntas, yo solo quiero aportar algo. Antes, Yuri, tu micrófono me está generando feedback. Sí, gracias. Hay algo que muy importante que mencionó Yuri y sobre todo cuando el huracán Mitch, él mencionó también este sello de la aporte voluntario de España. Tenemos que reconocer que sí, uno de los más grandes benefactores de Honduras durante el huracán Mitch fue la cooperación española, y también no podemos dejar de mencionar la cooperación que nos brindó México, que fue uno de los primeros que también vino, igual Estados Unidos y todos los demás países que se sumaron en apoyo a Honduras durante esa gran catástrofe de Mitch. Y aún hoy en día uno puede ver muchos de los lugares de Honduras que fueron beneficiados por la cooperación extranjera y tienen toda su placa distintiva que dice este sitio fue, digamos, este puente reconstruido gracias al aporte de tal país. Aquí hay mucho aporte vino aquí, también de Japón, de Suecia y otros países, pero los que les menciono y creo que estoy dejando por fuera algunos y pido disculpas por ello, pero hubieron muchos que brindaron su apoyo durante Mitch, que sí afectó todo el país, como nos menciona Yuri, tuvo una trayectoria muy peculiar, o sea, algunos dicen, le gustó mucho Honduras, anduvo paseando por todo el país, por eso afectó tanto, a diferencia de los últimos dos, ETA y Iota, que aunque ustedes vieron que entraron por el centro,
cruzaron transversalmente Honduras por su parte central. Digamos, donde estamos nosotros, bueno, Edgardo y yo, en el centro del país, fue mucho menor el daño comparado con el daño de la zona norte donde está Yuri, que por ser un valle, el agua ahí simplemente se estancó y se desbordaron los ríos y era casi que un mar interior lo que se formó. Eso es lo que quería aportar a la presentación de Yuri. Y la presentación de Edgardo, muy interesante todos estos detalles que tal vez no nos hemos dado cuenta. Ahora hay que ver con más detenimiento nuestras estampillas, a ver si encontramos algún otro errorcillo de ese tipo, algún dibujante que se le pasó por alto algún detalle. Yo tengo una curiosidad respecto a esto de los huracanes. Viendo el mapa, se ve bastante concentración de ciudades en Honduras en el norte y en el centro, pero en el sur parece que solamente hay una ciudad. ¿Qué hay en el medio? ¿Es una selva? ¿No es montaña? ¿Qué es? Depende. Yuri, si puedes compartir tu mapa, pues para explicarlo mejor. Por mientras lo comparta, te voy adelantando, Henry. Digamos, el polo industrial de Honduras es la zona norte. O sea, el Valle de Sula y San Pedro Sula es conocida como la capital industrial. O sea, Tegucigalpa es la capital gubernamental y San Pedro Sula es la capital industrial. El dinero donde se genera es ahí. Honduras sobre todo está desarrollada en un corredor del centro, digamos. Si empiezas Puerto Cortés, vas avanzando, vas bajando, San Pedro Sula, La Lima. Bueno, ahí no está Comayagua, pero está estaría en un punto intermedio. Tegucigalpa y vas hasta Choluteca, lo que llamamos nosotros como el corredor central, es el núcleo de Honduras. Lo que tienes a la izquierda o a la derecha de esto es, digamos, el área rural de Honduras, sobre todo. No sé, Yuri, si quieres aportar un poquito más. Digamos, ahí donde está mostrando Yuri, la Ceiba, eso es desarrollo, todo el norte es área industrializada. Pero lo que tienes al otro, a ambos lados del país, izquierda o derecha, es más que todo el campo. Exacto. Uh-huh. Exacto. Quería comentar algo por el mapa. Realmente el mapa, yo lo que coloqué, digamos, fueron los lugares más afectados por los huracanes, pero creo que para otra ocasión lo que más debes poner las ciudades importantes y poner en rojo, ¿verdad? Porque ya Henry hizo una pregunta, ¿dónde está Comayagua? Aquí está en medio. Sí. Si ustedes se recuerdan, acá Comayagua es el lugar donde nuestro famoso presidente Marco Aurelio Soto, en una ponencia que dio Edgardo, pasó la capital, aquí queda Comayagua, ¿verdad? Y pasó la capital a Tegucigalpa por sus negocios y por su esposa, si se recuerdan la ponencia, ¿verdad? Ajá. Choluteca, si ustedes se recuerdan, Choluteca, aquí es el famoso puerto de Amapala, ¿verdad? Y aquí queda la zona sur. Esta Sura, como les comentaba yo, en las tarjetas postales de 1900 a 1920, estaba lleno de alemanes que tenían un gran comercio. Desafortunadamente, todo esto se destruyó debido a las confiscaciones de la Guerra Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Toda esta zona coincide, si nosotros observamos muchos, por ejemplo, de las pláticas de Edgardo, sobre todo del correo del tren ambulante, por aquí pasaban todas las líneas férreas, en todos estos lugares. Todos estos lugares que ustedes ven aquí, Pimienta, Choloma, La Lima, fueron lugares que no fueron fundados por los españoles, sino que fueron creciendo a la orilla de la línea del tren. Entonces, yo por eso en ese sentido digo que los españoles tenían buen ojo, porque los españoles donde ponían una ciudad como Comayagua no son inundables, o sea, ellos sabían lo que hacían. Mientras todos estos lugares, Tela, La Ceiba, Trujillo sí había sido fundado por ellos, todos estos fueron creciendo a medida de que iba el banano, digamos, creciendo, expandiendo las líneas de los trenes y la gente del interior del país, digamos aquí Olancho, la zona sur, que después se emigró porque como no había fuente de empleo, hay mucha gente del sur que trabajó en toda esta zona y se fueron formando todas estas ciudades realmente, que estas realmente son, se desarrollaron a raíz pues de la intervención, digamos, o fundación, mejor dicho, de las compañías bananeras en Honduras. Más o menos así vendría siendo el porqué. Hay estas, pero sí hay otras ciudades aquí en Occidente, digamos, Santa Rosa de Copán, pero el núcleo de, digamos, donde se mueve el dinero aquí es actualmente. Ok, gracias. Ahí Guillermo está con la mano en alto. Hola, bueno, primero, pues buenísimas las dos presentaciones, me gustaron. Tal vez para complementar la de Edgardo, hay un libro que no sé si conocen, que es Divert, que salió hace varios años, pero creo que todavía se puede conseguir la guía mundial de
te timbras con errores. Está bien. Y bueno, ahí va por país, comentando varios puntos como los que Edgardo comentó, que si le falta la pata, que si se equivocaron en la sombra, que etcétera, etcétera, etcétera. Eso se lo recomiendo, es interesante. Gracias. Sería bueno, tal vez alguien que sepa sobre temática, ¿valdría la pena elaborar una colección de este tipo? ¿O si existen ya colecciones? Sobre esa cuestión de la temática, me parece muy aburrido hacer una colección específica sobre errores. Mas es importante en la colección temática, el tema escogido por el coleccionista, apuntar cuando tiene errores. Mira, yo tengo una colección de buceo. En esa colección de buceo hay varias estampillas donde hay errores. Con nombre del buceador o del descubridor, todo. Eso es un apunte interesante que se coloca en decorrer de la colección, no específicamente una colección sobre esto. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Una pregunta sobre eso, un poco fuera del tema. Y una colección que es sobre un tópico, digamos, tópico aves, pero no es temática, o sea, busca estampillas de cierto periodo que tengan una imagen de ave. ¿Eso qué es? ¿Es una temática? ¿Es una tradicional? ¿Es, como decimos en el Perú, ni chicha ni limonada? ¿Qué cosa es? Eso. Antiguamente se tenían colecciones, las colecciones temáticas, hasta años 70, se dividían en dos tipos, las colecciones temáticas y las colecciones por asunto. Por asunto, ok. Por asunto eran de este tipo. Mira, Cruz Roja. Entonces se organizaban por países todas las estampillas que tenían de Cruz Roja o cualquier otro asunto. Eso se fue abolido por las normas de la FIP. Y hoy, colecciones de este tipo son juzgadas como colecciones tradicionales. O sea, colecciones de un amontoado y el julgamiento es por, como categoría de tradicional. Y ahí, como ocurre, no es bien desarrollada y normalmente la puntaje es muy baja. Ok. Pero por asunto no es una subcategoría de tradicional. Simple y llanamente lo pusieron ahí en el saco roto, digamos. Sí, exacto. Ok. ¿Otras preguntas por ahí? No veo a nadie. Bueno, con eso, Edgardo, Yuri, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y el día de la sesión.